Mi abuelo me enseñó a vivir en el asombro, a dejarme tocar por lo nuevo que fuera encontrando en el camino. Él era un hombre de ciencia. Decía que una vida era muy poco para aprender y gozar todo lo nuevo que podíamos ir descubriendo. No existen los lugares, existen las personas que dan vida a esos lugares. En medio del desierto del norte chileno se levanta el proyecto minero Chuqui Subterránea. Somos testigos de un gran cambio. La nueva mina subterránea significa medio siglo más de explotación eficiente. La gran minería del cobre trabaja con la vista puesta en el futuro. No existe otro presente que mirar el futuro. Los túneles de exploración son nuestra puerta de entrada a ese futuro. Viajo al fondo de la tierra con los primeros trabajadores de la mina subterránea. Ellos son la avanzada. Ellos van señalando el camino.